como lo que viene después. Personas que están conectadas desde Ecuador, personas que vienen conectadas desde diferentes países, así que aprovechemos, pero la información que vamos a dar ahora es de Europa, ¿vale? Particularmente de España. Yo creo que casi todo, ah, mira, Italia, Ruth, qué bueno que estés conectada tú también. Yo creo que casi todos nosotros hoy recibimos, hoy les mandé una información con respecto a todo lo que tenemos nosotros en la agenda para Europa. Si no lo has visto, revisa el mensaje. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, Claudia, pero es que me entran muchos mensajes. Presta atención que cuando mandamos algo es importante que lo tengamos súper claro para que nosotros no nos perdamos en el mar de la información. Me doy cuenta en este momento que fue mandado a los grupos de WhatsApp, ¿vale? Entonces, para que nosotros, el enlace que nosotros tenemos ahí nos va a permitir ir a la información correcta de las cosas que van a pasar en el mes de agosto. A nivel internacional tenemos matrículas gratuitas. Eso quiere decir que todas las personas que van a entrar en el mes de agosto no se les va a cobrar la matrícula. El mes pasado, las personas que querían tener matrícula gratuita tenían que comprar 200 puntos. ¿Se acuerdan? Este mes no. Este mes, cualquier persona que entre va a poder tener su matrícula gratis. Eso nos ayuda a que nosotros sigamos apalancándonos porque como premio para el mes de agosto también viene el bono constructor doble. ¿Vale? Muchas personas lo aprovecharon en este mes, pero las otras personas que hicieron el bono de primera fase van a poder hacer el bono de segunda fase y sigue siendo un bono constructor doble. O sea que en España creo que son 360 euros, ¿estoy mal? ¿Alguien me corrige? ¿360 es correcto? Bueno, pues no es un montón de dinero, pero para muchas personas es un dinero que les va a venir fenomenal. Así que todo lo que tenemos que hacer es tener una estructura de tres personas y que cada una de ellas conecte a tres personas también a la plataforma y activen su código. Ese es nuestro trabajo y ese va a ser el enfoque para el mes de agosto. Y los que ya tienen el bono de segunda fase es enfocarnos a ayudar a esas nueve personas para que cada una tenga sus tres personas, o sea, 27 personas en el tercer nivel. Y vamos a tener un bono, ese es un poco más jugoso. Porque son, creo que son 1.280 euros. Que 1.280 euros, ya me dirán, es un dinerito que es importante. ¿Ok? Por otra parte, todas las personas que están inscritas en el programa de lealtad tienen como producto del mes un super detox, ¿vale? Entonces, ya lo tenemos claro, ya sabemos qué es lo que viene en el paquete y vamos a seguir avanzando. Otra cosa que quiero contarles, que estuve hablando esta semana porque yo no lo tenía como muy claro, vi una información dentro del canal de noticias de WhatsApp de la compañía en Europa y nos están proponiendo desde la compañía a colaborar con todo lo que son las emisiones de CO2. Y para eso están haciendo que nosotros, en vez de esperar a que el paquete nos llegue de UPS, que nosotros vayamos al punto de recogida de UPS y podamos recoger el producto. Entonces, ¿cuál es la intención? Vienen regalos, en unos casos vienen producto de regalos, en otro caso vienen cosas de merchandising, camisas, gorras. Están premiando a las personas que en vez de colocar su casa y que llegue a domicilio, puedan ir las personas a ese punto de recogida y que podamos ayudar. Porque a veces, no sé si se han dado cuenta que UPS va una vez, de pronto va dos veces, de pronto va tres veces. Y bueno, por aquello de que For Life también está incluido en la línea verde, entonces estamos procurando que evitemos esas emisiones de CO2 y que todos vayamos a ese punto de recogida a poder evitar que ese traslado de los transportes, ¿vale? Todos tengámoslo en cuenta, no deja de ser interesante, vienen haciendo o proyectan hacer otras modificaciones también muy pues en la línea verde de que podamos proteger el planeta, también se están planteando el hecho de quitar o cambiar el recubrimiento de los productos para que no sea plástico, sino que tengamos otra herramienta diferente y vienen otras modificaciones que pueden ser muy positivas para nosotros. Tenemos otro punto súper importante, la convención del 1 y 2 de septiembre. ¿Quién va a ir a la convención? ¿Quién lo tiene ya claro? ¿Quién ya lo tiene? ¡Wow! ¡Qué bien! Pues vamos a montar una fiesta entonces nosotros en Barcelona.
1 y 2 de septiembre, es hora de comprar tu entrada. Vamos a hacer que esa energía colectiva la podamos disfrutar y que sea el motor de crecimiento para los meses que nos quedan para poder cerrar el año 2023. ¿Se han dado cuenta que la compañía ha propuesto unos seminarios? ¿Alguien los ha visto? ¿Alguien se ha dado cuenta que la compañía ha colocado como unos seminarios? Ay, por eso es importante hacer esta información los días 1 de cada mes. Ya me doy cuenta que sí es importante. Entonces, entren a la página de For Life, ¿vale? Y cuando nosotros vemos, a ver si yo logro que Pepe me pueda enfocar esta información, pero de todas maneras es el enlace que he mandado. Hay unos seminarios que la compañía va a dar con respecto a cómo se maneja la plataforma y también unos seminarios con respecto al producto, pero se tienen que registrar. Si no se registran, no van a poder asistir. Los seminarios son gratuitos, ¿ok? Los seminarios son gratuitos. Es que en días pasados alguien me dijo, Claudia, ¿cómo te parece que For Life está cobrando dinero por los seminarios? Yo me quedé como un poco a cuadros diciendo, uy, ¿y eso desde cuándo están cobrando dinero por los seminarios? Siempre han sido gratis. Pero bueno, llamé y pregunté y me dijeron, no, los seminarios siguen siendo gratuitos, pero las personas sí se tienen que inscribir, ¿vale? O sea, sobre todo las personas que nos queremos actualizar, las personas nuevas, las personas que van a su primera convención, que quieren tener cerca al director científico de la compañía, que quieren hacer preguntas, todas esas personas que están interesadas en dar ese plus hacia adelante, pues yo les invito a que se registren. Si van a la convención, entendamos que las convenciones es un escenario para que nosotros alimentemos nuestra convicción, para que nosotros salgamos de allí empoderados con toda la información y podamos avanzar con esa fuerza de la creencia total en lo que estamos haciendo. Muchas veces una de nuestras limitantes es el producto, y esto sí será, y esto no sé cuánto, en la mente nos juega muchas malas pasadas, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros aprovechemos que la compañía se traslada a Europa, que se traslada a España, que no nos toca en ninguna otra ciudad europea. Wow, esto, hay gente que se tiene que viajar desde otros países de Europa para venir a la Convención Europea. A nosotros nos tocó en España, entonces vamos a aprovechar que la tenemos aquí y que podemos nosotros mover a todas las personas. Como estrategia, yo les invito a que volvamos a recuperar esa cultura de trabajar en equipo. Nosotros venimos durante 23 años en Social Economic Networkers a trabajar en equipo, a poder enfocarnos en esas personas que están conectadas con el sistema, que creen en el equipo y en la fuerza del equipo para poder crecer. ¿Por qué lo digo? Porque si vas para Barcelona, empieza a mover toda la gente de Barcelona, empieza a dar planes, porque tu compromiso es mover a esos invitados o a esos nuevos socios a la convención. Todas tus personas de Barcelona y alrededores deberían estar en la convención. Porque son en momentos, por lo menos hace más de 4 años que la compañía no hace un evento de esta magnitud en España. Entonces, yo les invito a que como buenos empresarios tomemos por prioridad el poder colocar todas esas acciones que nosotros tenemos que seguir para que como resultado tengamos una cultura organizacional, tengamos una duplicación y esa duplicación nos cree una cultura organizacional que nos permita a nosotros realmente crear un patrimonio y crear un activo empresarial, que al final es uno de nuestros objetivos cuando hablamos de economía. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, aprovechen este momento para que puedan a través del chat escribir y anímense a abrir sus cámaras. No tengan temor. Vamos a abrir la cámara para que todos nos podamos ver y para que todos podamos disfrutar de la presencia de todos nosotros. Esto es súper importante. Aunque digamos no, pero todas las personas que están son del equipo. Entran muchas personas nuevas a los seminarios. Muchas personas nuevas nos están observando. A mí me parece increíble cómo muchas veces me llaman y me dicen, Claudia, la energía, las personas, la alegría, la gente sonríe, la gente comparte, la gente escribe. Ellos sí se están dando cuenta de cuáles son las acciones que nosotros estamos tomando y ellos están mirando a ver si quieren pertenecer a nuestro equipo. Por eso es súper importante, tanto aquí como en la reunión, como en la presentación del plan de oportunidad, que todos nosotros activemos la cámara.
somos profesionales, somos empresarios, no es negociable que nuestras actitudes sean diferentes o se distorsionen por diferentes cosas que a veces nosotros creemos que no importan. A veces yo creo que el que va a hablar es que la persona importante y yo solamente escucho. No, tú sí importas, sí eres importante. Aquí somos importantes todos, tanto los que escuchan como los que hablan. Todas las personas jugamos un papel determinante a la hora de crear la energía colectiva que hace que las cosas ocurran. ¿Vale? Esto yo creo que ya es, no sé si se me olvida algo, creo que hemos cubierto, yo creo que todas las necesidades y todo lo que viene en agosto, entren al enlace, verifiquen la información, no se queden con lo que escucharon, sencillamente vuelvan a clicar y vuelvan a verificar porque eso les va a dar seguridad, les va a dar certeza, les va a dar convicción y al final es lo que necesitamos para que podamos seguir conquistando corazones, para que cuando nos escuchen la gente diga, wow, esta persona cómo sabe, uy, pero fíjate, de esto sí que está muy enterada. Recuerda que todas esas personas que están entrando al negocio por ti, las que están entrando al negocio por ti, están observando tus actitudes y saber si contigo pueden hacer sociedad para poder tener un negocio a largo plazo. Se aproxima el 5 de agosto. ¡Wow! Ya sabemos todos que tenemos la universidad. Tenemos la universidad que está establecida por la agenda anual de nuestro mentor, el doctor Herminio Nevares. Las personas nos formamos, nos capacitamos. Rosita, yo creo que en Ecuador tú ya has vivido la universidad. Hay personas que en otros países ya la universidad la vivieron, ya están alineados con el conocimiento para saber qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Parece que las cosas las escucháramos. Yo hoy más que nunca apuesto por la presencialidad. Hoy más que nunca, mira, me podrán decir todo lo que quieran. Yo sigo apostando por la presencialidad. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente la virtualidad nos permite no estar en cuerpo y alma con lo que estamos haciendo. Y eso quiere decir que por una oreja nos entra y por la otra oreja nos sale. Entonces, cuando nosotros queremos canalizar esa energía, la energía se dispersa. No llega. Es como que no llegara. Entonces, se hace prácticamente obligatorio que tú asistas a los eventos presenciales que hay en tu país. El día 5 de agosto solo nos quedan 20 plazas, ya no hay más plazas. ¿Ok? No hay más plazas porque esa fue la capacidad que nosotros conseguimos en el hotel. Entonces, quedan 20 plazas. Asegúrate de que las personas que entraron a tu negocio el mes pasado asistan al evento. Asegúrate que a las 8 de la tarde todas esas personas a las que tú les has hablado del equipo, les has hablado del sistema, les has hablado de la oportunidad, puedan estar presentes para escuchar historias, testimonios y para escuchar la presentación del plan de oportunidad de personas que ya tienen una trayectoria establecida y que seguramente te van a impulsar. Aprovecha los eventos para ganar dinero. A veces no lo entendemos, a veces creemos que estar en los eventos es solo y exclusivamente para que nosotros vayamos a aprender. Últimamente, en los últimos eventos que estamos haciendo en Madrid, hacemos el evento, pero la última jornada la dejamos para hacer la presentación del plan de oportunidad. Imagínate que tú llevas 5 invitados, que llevas 7 invitados, que llevas 3 invitados, que llevas 10 invitados, y las personas te dicen que sí, activan su primera compra. ¿Quién va a ganar dinero? Tú, pero apalancado por la fuerza del equipo, apalancado por la experiencia del equipo, apalancado por la energía del equipo. A todas las personas de Valencia que vienen, empiecen a buscar personas en Madrid. Ese es vuestro trabajo en este momento. Toda la gente que se mueve en Madrid, oye, ¿quién está en Madrid? ¿Quién está en Madrid? ¿Quién está en Madrid? ¿Quién conoces en Madrid? ¿Conoces en Madrid? Cada vez que prospecten a alguien, diga, oye, ¿tú conoces a alguien en Madrid? Y te vas a dar cuenta que seguramente el día sábado vayan a mover masivamente a las personas y ese movimiento les ocasiona el crecimiento de un negocio en Madrid. De esa manera también lo vamos a hacer en Barcelona. Nos anticipamos nosotros a los hechos para poder avanzar. ¿Ok? Esas son las estrategias, esa es la dirección con la que nosotros trabajamos a nivel internacional. De una vez les cuento, nosotros vamos a estar en Ecuador. Todas las personas que tengan en Guayaquil, pónganse en contacto con Rosita. Claudia, cuando llega, ¿cuál es la agenda que van a tener en Guayaquil para que podamos avanzar? Vamos a estar en Santo Domingo y allí vamos a estar también dando, vamos a estar en la universidad, no es universidad, es la convención, en la convención de Ecuador. Y allí también vamos a estar trabajando. Pero si trabajamos junto en equipo, vamos a hacer que las cosas ocurran. De eso se trata, de que nos podamos apalancar
en todas las áreas. Cada vez que viajemos a Valencia, Valencia está creciendo de una manera exponencial. Estamos felices. O sea, yo tengo que reconocerlo, no quepo de la dicha. De verdad, estoy contentísima, pero contentísima porque es un trabajo que hemos desarrollado en equipo. Me encanta porque es un equipo nuevo, nuevo, completamente nuevo de personas que se han conectado a la visión, que hemos tomado una decisión, porque realmente la decisión de crecer en Valencia de manera exponencial estuvo establecida en Atenas. Ahí fue cuando fue como un detonante. Antes sí estaba trabajando, pero era como que sí, como que no, como que parece que sí, pero como que parece que no. Pero cuando nosotros decidimos en Atenas que decir, vamos con todo, es con todo. ¿Y Atenas cuándo pasó? A finales de mayo, si no estoy mal, fue a finales de mayo, ¿no? Fue a finales de mayo y fue un detonante súper acelerado, súper acelerado. Hay personas que me han estado llamando y que me han dicho, Claudia, ¿qué fue lo que pasó en Valencia? ¿Cómo es que Valencia está creciendo tanto? ¿De qué manera se establecen dos presidenciales? ¿De qué manera se establecen tres diamantes? ¿De qué manera se establecen constructores? O sea, ¿qué es lo que están haciendo en Valencia? Y hemos preparado un video precioso que queremos compartir con vosotros y después vamos a escuchar a esas personas que son los protagonistas de este momento tan especial, de este momento que todos estamos disfrutando, porque al final este es un éxito de todo el equipo. No es un éxito solo de Valencia, no es un éxito de Claudio y Pepe, no es un éxito de José Ángel, no es un éxito de la doctora Cristina, es un éxito de todos nosotros. Y queremos compartirlo contigo porque así como lo hemos hecho en Valencia, se puede hacer en todos los puntos del planeta. Así que vamos a disfrutar de este momento. Es cortito, ¿eh? Pero, ¿qué pasó en Valencia? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en Valencia para que esto se dé? ¿Cómo fue que se trabajó? La misma alegría que siento yo, pero es increíble. O sea, no es algo, el éxito no es algo que uno se encuentra, el éxito es algo que uno trabaja. Y como uno lo trabaja, entonces inevitablemente llega. Ya, yo hablaba con alguien que esta mañana, esta tarde estaba trabajando con él, cosas de la universidad, y decía, ¿cuántas veces a veces nosotros estamos convencidos de que las cosas se... Yo firmé a la persona y la persona va a avanzar y la persona va a crecer y algo maravilloso va a pasar solo? No es así.
No es así. ¿Cuántas veces nos hemos levantado a las 4 de la mañana para agarrar un tren a las 6:30 de la mañana para poder estar en Valencia? Hemos estado todas las semanas yendo, 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 yendo. ¿Por qué? Porque hay que crear lazos de confianza, lazos de amor. Hay que conectarnos a otros niveles que no son solamente los niveles profesionales, sino son los niveles emocionales y los niveles personales. Recuerda, y esto lo repetiré toda la vida, las personas primero se enamoran de nosotros y después se enamoran del negocio. No hay otra manera de hacerlo y eso requiere un compromiso total. Por eso a mí me encantaría que en este tiempo que nos queda podamos darle el protagonismo a esas personas que lo lograron. No sé por dónde empezar, no sé si vamos a empezar, yo creo que por los constructores, donde tenemos a Estíbalis la tenemos aquí. Quiero activarte el audio, Escúchate también a Estíbalis, ti. Sí, cuéntanos yo no quiero a qué te salir dedicas, contigo cuéntanos. mismo, que sí me ¿Cómo siento te medio. sientes? Cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido ese proceso, cuándo te inscribiste en el Sí, negocio, qué me tiempo dejaba ahí. llevas. Claro. Wow, Claudia, muchísimas gracias. La verdad es que estoy un poco emocionada con ese vídeo. Bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Estíbaliz Gálvez, soy neurocoach educativo, soy mami de dos niños maravillosos y la verdad es que encontrarme con una oportunidad como esta ha sido pues un regalo para mí. Hace un mes que empecé a trabajar y la verdad es que conseguir en mi primer mes ese constructor elite pues ha sido como un chute, ¿no? De energía, de saber que estoy donde tengo que estar. Al final, estar acompañados por vosotros, ¿no? Por ese equipo, ya no solo profesional, sino muy humano también, que me han acompañado durante todo este mes a conseguir al final ese objetivo. Y estoy plena, Claudia, plena. Qué bueno, me alegra muchísimo, Estíbalis. Vamos por la siguiente meta, vamos por ese bono constructor de segundo nivel. Sabemos que con Roser, con Carla, vamos a trabajar para poderlo conseguir y vamos a seguir frontalizando porque al final esa es la única clave que tenemos para avanzar dentro del negocio. No tenemos más claves, sino esa es la única que nosotros tenemos para seguir creciendo. Gracias, gracias. Y vamos a seguir con un constructor élite también de Valencia. Así que voy a ver si encuentro por aquí a nuestro queridísimo Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué bueno tenerte con nosotros. Cuéntame cómo lo lograste, qué ha pasado, cómo tomaste esa decisión y cómo lograste hoy estar celebrando ese constructor elite. Hola, buenas tardes para todos. No sé si se me oye bien. ¿No? Sí, se te escucha perfectamente. Vale, pues nada, estoy aquí en el trabajo. Bueno, para mí es una alegría muy grande hablar estar con vosotros y hablar con vosotros. Bueno, la verdad que voy un poquito despacio porque yo cuando empecé aquí, gracias a José Ángel que me propuso y me invitó a colaborar con vosotros, pues siempre tienes un poco de reticencia, es otro negocio más, así que. Pero bueno, al final la experiencia y la realidad me ha convencido. Gracias a vosotros también, sobre todo. He visto vuestro sacrificio, vuestra entrega. Y eso para mí ha supuesto un antes y un después también, ¿no? Pues voy a mi ritmo. Tengo gente alrededor de mí que llevan una velocidad muy buena. Yo quizás voy un poquito más despacito. Pero bueno, no hay ningún problema. Todos vamos creciendo, nos vamos apoyando, vamos compartiendo y aspirando a retos un poquito más interesantes, ¿no? A nivel económico. Y me quedo con lo que acabas de decir hace un rato, sobre todo, que es muy bonito compartir con las personas y que se enamoren de nosotros o compartir lo que somos a nivel de personas. Luego el negocio también. Y nada, muchas gracias de verdad a José Luis, a José Ángel, perdón. A todos, a la doctora Cristina, a Rubén, a Estíbaliz, a vosotros, a Yonica, a Daniela, a todos y a todos los que están por venir. Un beso para todos. Gracias, gracias Rafa. Sin lugar a dudas, yo creo que Rafa, el planteamiento cuando dice Claudia, yo ya me voy a jubilar, ¿y qué voy a hacer? Necesito activar otras áreas de mi vida, necesito activar otros ingresos.
y me gusta lo que siento, me gusta hacer parte de este equipo, eso es un regalo extraordinario. Por eso nos sentimos felices, Rafa. Rafa es enfermero de profesión, quiero que lo sepan, porque es importante darnos cuenta que es un abanico de personas distintas. No importa en qué lugar, ya a punto de jubilarse, creo que le queda un año para jubilarse, y dice él, oye, ¿qué pasó? ¿Qué quieres decir? No, un año, sí, un año. Un poquito menos, sí. Pero está vivo, sí. Con ganas de seguir adelante y con ganas de avanzar. Siempre está presente cuando nosotros llegamos, es hacer los ajustes, los cambios, y dice, yo quiero estar ahí. Y nos encanta tenerte con nosotros en el equipo, porque siempre tienes ese plus de energía que nos invita a nosotros a dar un paso más adelante. Por eso, Rafa, muchísimas gracias, muchas gracias. Y seguimos. Seguimos con más personas que también han logrado esos resultados. Yo quiero darle la palabra a un hombre maravilloso, entregado, tranquilo, pero firme. Una persona que se ha convertido en un pilar en la organización de Valencia por su sencillez, pero también por su madurez a nivel empresarial. Es terapeuta, pero él ha decidido ser empresario, y muchas veces, a veces tenemos que romper con lo viejo para avanzar a lo mejor. Rubén, ¿cómo has alcanzado esa posición de diamante? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas han movido? Cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Muy bien, pues primero muy contento. Buenas tardes a todos también, y muchas gracias, Claudia, porque desde luego así no hace falta ni que me presente. Mejor contigo siempre. Bueno, pues, ¿cómo lo he vivido? Pues realmente, mira, aquí voy a coincidir con Estíbaliz con mucha plenitud, porque los días anteriores fueron, sí que es verdad que un fin de semana de cierre con poco descanso, poca comida. De hecho, hasta el sábado me acuerdo que estaba dando un plan con unas personas de Jaén, pero ya a la madrugada. Ellos estaban a gusto, yo también, y pues seguimos y de paso damos otro plan. Y la cosa siguió el domingo, siguió el lunes, y ahora ya... Por fin conseguida, y bueno, y ya contento con ello, pues dar las gracias, por supuesto, porque todo esto, para mí lo bonito es que ha sido, que no ha sido solo algo personal, sino para mí lo más importante es que ha sido grupal. Es lo que sí que me tiene más enamorado de todo, porque yo creo que hemos conseguido algo muy grande, muy importante, gracias a José Ángel, gracias a vosotros, semana a semana, aquí, como has dicho, pero con toda esa pasión y entrega. Y por supuesto al equipo, Estíbaliz, y todos los que vienen contigo, y más gente que no ha podido estar hoy aquí, están en otros sitios, pero bueno, y todos los que tengan que venir. Rafa, da gusto el equipo de Valencia, sea vaya por donde vaya, estas uniones de Puerto de Sagunto, Valencia, todo. Así que lo viví, pues sobre todo, con mucha intensidad, y también me quedé en el proceso de transformación únicamente. Decir, wow, todo lo que estoy viviendo en formación, modelaje, viendo... Esa actitud de poder decir, pues bueno, da igual cómo salga todo, porque al final siempre es bueno y siempre es bien. Y ese aprendizaje aplicado a la vida cotidiana es lo que más me está gustando, desde luego. Así que, pues simplemente deciros que muchas gracias y wow. ¡Ay, qué bueno! ¡Felicidades, campeón! Estamos felices por ti. Experto, es una persona experta. Tenemos nuestro apalancamiento con la doctora Cristina y con Rubén en el producto de la persona con la que nosotros nos referimos, que nos apoya. Es un gran terapeuta, muy reconocido, maestro en diferentes técnicas de la terapia, una persona muy reconocida con todos sus alumnos a nivel internacional, y es una persona que nos sentimos súper afortunados de tener con nosotros. Pero bueno, nos vamos para otro lado de España, pero una persona muy comprometida con nosotros, una persona que admiramos, que queremos, hace parte del equipo de Valencia, es frontal también de José Ángel, pero es un campeón que estuvimos apoyando nosotros en Málaga. Cuéntanos, Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido llegar a ese rango? Cuéntanos, ¿cómo fue para ti este proceso? Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio? Porque esto es importante, ¿eh? Bueno, justo 2 meses. Y lo que sí puedo decir, que agradecer a José Ángel la oportunidad tan grandísima que me dio con este proyecto. Era reticente a este tipo de negocio, pero cuando vi todo el potencial que tenía, cuando yo pedí esto al de arriba y me lo puso,
dice, es por aquí, te da libertad, conoces personas, a mí me encanta y me flipa viajar, y este negocio te lo da. Te da esto, te da conocer personas, y para mí fue, bueno, pues estoy haciendo un proceso a nivel también emocional, ¿eh? Porque el hecho de que las personas, algunas personas te digan que no, o no te quieran escuchar, trabajamos mucho el ego, ¿vale? Me he dado cuenta que trabajamos mucho esa parte del ego que tenemos todos, unos más, otros menos, ¿no? Entonces, este negocio a mí me está haciendo crecer a nivel personal, más que económico, porque, bueno, esto es un proceso, yo le llamo la carrera del caracol, firme, fijo, pero poco a poco, ¿no? Pero sobre todo lo que estoy aprendiendo mucho es a trabajarme a mí para yo poder ayudar a otras personas a que hagan lo mismo. Entonces, es una calidad humana lo que hay detrás, el proyecto a mí me enamoró, yo llevo 2 meses, como he comentado, pero cada día me formo más, tengo la gratitud contigo, Claudia, con Pepe y con José Ángel, que siempre estáis ahí, dando lo mejor de vosotros, y deciros que se puede, que aunque llevéis mucho o poco tiempo, simplemente con el foco claro, enamorados de lo que tenemos y confiando en uno mismo, porque los límites los ponemos nosotros. No hay límites fuera, los límites están dentro. Así que nada, dar las gracias a todos por estar ahí, a apoyar a todo el equipo de Valencia, que la está liando parda, José. Y nada, a seguir y liar la parda yo en Málaga también. ¡Eso! Claro que sí, claro que vamos a estar por todos los puntos, no solamente en España, sino esto se va a extrapolar al mundo entero porque conocemos personas de todos lados. Y esto va a ir poco a poco, pero cuando nos demos cuenta vamos a tener negocio en muchas partes del planeta, porque es así como empieza. Bueno, de Valencia tenemos por aquí, a mí me encantaría poder escuchar y fijaros, Alba no es una niña que haya alcanzado ningún rango en este momento, pero ha estado trabajando con nosotros, porque a veces creemos que las únicas personas exitosas son las personas que llegaron al rango, y no, hay más personas que también vienen pisando fuerte, vienen haciendo sus adaptaciones y diciendo yo quiero avanzar, yo quiero seguir, y algo que yo le admiro a Alba y a su hermana, porque son dos chicas súper currantes, es las ganas que tienen de avanzar. A mí me encantaría, Alba, que nos cuentes cómo ha sido para ti ese proceso de acompañamiento en este tiempo que hemos estado juntos, que has estado con José Ángel, todos tus paradigmas que se tuvieron que romper, pero con todas las personas que tú te has atrevido a moverlas, a hablar. Yo sé que este mes para ti va a ser un mes de crecimiento, agosto va a ser exponencial, porque son muchas las semillas que hemos sembrado en julio, pero que vamos a recoger esa cosecha ahora en agosto. Cuéntanos, Albita. Bueno, hola a todos, gracias Claudia, encantadora como siempre. Pues, estoy aprendiendo muchas cosas y claro, yo empecé muy lenta porque no me quería meter, veía algo pero no terminaba, y como dices tú, me enamoré del equipo, de Rubén, de Estibaliz, cuando los conocí los primeros, y me enamoré de todos vosotros, luego del negocio, luego del producto, me enamoré de cualquier cosa que tenga que ver con vosotros, con ser, con Fortline, y pues bueno, estuve muy contenta y bueno, ahora ya me he tirado a la piscina, ahora ya sé que me he tirado a la piscina de cabeza, porque ya he visto que está llena, ya he comprobado todo, que todo está bien y eso, muy feliz, ahora ya muy feliz, ya me veo en el futuro. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, Alba. Gracias por tu entrega, por tu compromiso, por tu alegría, porque es una niña que la estamos preparando para ser moderadora. O sea, tiene una alegría en el cuerpo, tiene un carisma. Ella donde llega lo mueve todo, porque sí. Tiene tanta felicidad dentro de ella que le decíamos, la semana pasada le dijo, bueno, empezamos, ahora tú vas a hacer la presentación y vamos a avanzar dentro de la oportunidad porque viene mucho crecimiento, contamos contigo, sabes que cuentas con nosotros y nos sentimos felices de todo lo que vamos a construir juntos, porque de eso se trata, no es un éxito de una persona ni de dos, algo que tiene el equipo y que lo hemos podido alimentar todos los días es el éxito, es de todos. Todos estamos construyendo el éxito. Los que alcanzaron los rangos este mes y los que no los alcanzaron. Y tenemos Cecilia. ¿Tenemos a Cecilia por aquí? A ver, me pareció verla. Sí, no. A ver, me pareció o no me pareció.
Bueno, sí, mientras, sí, Ceci, ¿cómo estás? Felicidades, nuestra nueva diamante, qué rico. Tiene una historia impresionante, Ceci. Gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en la doctora Cristina y gracias por todo lo que estás sembrando con las personas. Cuéntanos cómo ha sido tu proceso, Ceci. Hola Claudia, buenas tardes, hola a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues nada, yo llevo, como sabes, 1 mes y medio aquí y yo a mí no me presento a nadie, ni me busco a nadie. Yo fue, entré por una circunstancia personal porque mi hija le detectaron cáncer y pues yo estaba muy, muy desesperada sin saber qué hacer. Entonces, pues escuché una vez de estos productos hace años y se me quedó grabado. Río Vida y Trifactor Plus. Bueno, yo no sabía dónde comprarlos, estaba desesperada, yo no conocía aquí a nadie y me puse a buscar y me dieron pues el número de la doctora Cristina y gracias a ella me he conectado aquí a vuestro negocio. Estoy muy contenta de haberos conocido a todos. Gracias por su ayuda. Estoy contentísima porque mi hija está súper bien. Tiene unas fuerzas impresionantes que parece la gente que la ve dice que parece que nunca ha estado enferma. Bueno, y yo ahora también me tomo los productos y estoy, vamos, de maravilla, que no, porque yo padecía de una fibromialgia y tal, y ahora pues voy, que mis compañeras me dicen, oye, dice a ti, ¿qué te pasa? Tú creo que te andas fumando los porros. Dice que te vemos que no paras. Dice, es que no sé qué te pasa. Y les digo, es que yo ahora estoy trabajando, les digo, con unos productos que encontré para mi hija y tal. Bueno, entonces estoy muy agradecida, muy contenta, a pesar de que por la enfermedad de mi hija y por el trabajo que he estado últimamente, pues no he podido asistir a muchas reuniones, pero lo poquito que he compartido, pues mira, les agradezco muchísimo y agradecer a Cristina, a José Ángel, que es el que más conozco, que ha estado. Y a todo el equipo, bueno, cuando he ido a Madrid también me he estado maravillada, me ha encantado muchísimo. Entonces, pues gracias a vosotros he dado un pasito y estoy muy contenta y espero pues seguir progresando. Qué bueno, Gracias. Cecilia. Gracias a ti por tu compromiso anoche. Hasta última hora estábamos diciendo, lo tenemos que conseguir, nos faltaba muy poco, corríamos para Estados Unidos. Bueno, a mí me encantan los cierres de mes porque es donde toda la energía colectiva se mueve hacia el objetivo que nosotros como equipo queremos lograr. Y me encantaría poder escuchar. Yo sé que todos están esperando que ella hable. Todos están esperando que ella cuente cómo ha sido ese proceso. Así que, doctora Cristina, cuéntenos cómo ha vivido ese proceso. Felicitaciones. Estamos muy emocionados de que hoy estemos celebrando ese presidencial. Ayer lo hablábamos con Cristina porque, bueno, ella les contará, para mí es un placer, es un lujo, es una bendición, sabes que te amamos y nos sentimos felices de hoy estar celebrando este rango que te lo mereces tantísimo. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecerte a ti y a Pepe por este inmenso apoyo, al equipo que se ha formado, bueno, a Ceci que trabajamos codo a codo, a José Ángel, a todos, realmente los amo porque, bueno, con Rubén, con Esteban, con todos, porque con Rafa. Hemos formado un maravilloso equipo del cual yo me siento feliz porque a mis 75 años tengo vida, tengo ilusión, tengo fuerza, tengo energía y anoche, bueno, tú eras presente que eran las 12 de la noche y nos faltaban 22 puntos, por Dios, para cerrar con Cecilia, así que corrimos para Estados Unidos, como bien lo has dicho, y lo hemos logrado. Yo, ante todo, bueno, agradecerte a vos y a Pepe, Claudia, que son mi inspiración, y agradecer a José Ángel, que también me da esa visión, ¿no? Que de negocio, y bueno, y me siento agradecidísima y muy, muy feliz. Qué bueno, Cristina. Nosotros también nos sentimos
súper felices de que estemos viviendo este tiempo, y lo decía yo con Cristina anoche, era un deseo de su mamá. Y le decía, sí. Cristina, lo logramos, lo logramos. Lo logramos. Porque su mamá siempre le preguntaba, ¿verdad, Cristina? Sí. Que tu mami te preguntaba. Hemos llegado a presidencial, Nina me decía. Hoy le contaba a mis hermanos, a mi hijo. Porque te cuento que yo me acosté a las 2 de la mañana, pero no sabía si Ceci era diamante y yo presidencial, porque nos faltaban esos 22 puntos. Así que me enteré esta mañana cuando nos levantamos. Ay, Dios mío, cuántas cosas, cuántas anécdotas, cuánta historia, qué maravilla. Esto es lo que realmente vale la pena. Gracias a ti por creer. Cristina es una persona, yo creo que es de las personas, yo la tengo con ella un cariño muy especial. Cristina me conoció cuando yo empecé en el negocio. O sea, sí, Cristina conoció a la Claudia que ustedes no saben que existió. La mujer insegura, la que no sabía hablar, la que le daba miedo dar planes, la que tenía una cantidad de falta de experiencia y de falta de conocimiento. Y así hicimos equipo y pasó el tiempo, ella se enamoró del producto, estuvo trabajando en el producto, hasta que un día dijo, no, espérate, esto hay algo más allá, yo quiero negocio, yo quiero ir para adelante. Dijimos, pues entonces le vamos a meter el hombro a ese negocio y vamos a hacer sueños realidad. Vamos a ampliar esas historias en la universidad, o sea, hoy tenemos solamente un abrir de boca. Y vamos a cerrar este escenario con José Ángel. Yo claro. Creo, José Ángel, que para todos nosotros, ¿no? Desde el momento en que me de alguna forma nos llamaste y nos dijiste, oye, yo esto lo quiero hacer en serio, veo que es una oportunidad para mí real. De alguna forma, Pepe y yo nos dimos cuenta que ibas para adelante y lo que nos ha movido, y tú lo sabes, es el hecho de poder apoyarte, de saber que siempre que nosotros... A mí me encanta siempre recordar cómo llegué yo a este negocio, porque no se me olvida, tengo esa sensibilidad en las manos y en el corazón para poder saber cuando una persona realmente toma en serio la oportunidad y quiere avanzar. Quiero que nos cuente, José Ángel, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué fue lo que viste? ¿Por qué tomaste la decisión? ¿Cuántos pasos has dado? ¿A cuántos eventos has asistido? ¿Qué pasó en ti para que tú hoy estés celebrando ese presidencial? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Claudia, siempre por tus palabras, por tu apoyo. Sin ti, sin Pepe y sin Cristina no sería posible. Sin todo el equipo que estamos formando tampoco sería posible, porque esto son victorias conjuntamente con todos, porque cada uno de nosotros aportamos ese granito de arena que tenemos cada uno en el corazón, ¿no? Individualmente somos gotas de agua, juntos somos como un océano, ¿vale? Si no, no seríamos nadie al final. El por qué decido yo un poco el emprender esto en serio, porque está el momento que decides, bueno, voy a escuchar esto, ¿no? O voy a probar un producto, o en el momento que te estás enamorando o te enamoras, a mí el producto me parece excepcional y los cheques me parecen muy buenos, pero si no fuera por Shen, yo no estaría en este proyecto, porque el equipo es lo que a mí me encanta. Me encanta la familia que estamos creando. Me encanta cuando estás creando con ellos el día a día, la sonrisa, el ver cómo una persona entra al equipo de un estado de ánimo, pues como está un poco toda la sociedad hoy en día, ¿no? Están bajito, y cómo están todos empoderadísimos, que hace meses eso no se veía, porque van trabajando en ellos, con este crecimiento personal, ¿no? Yo decido un poco, como tú cuentas, en septiembre del año pasado, el empezar a hacer esto profesionalmente, pero bueno, un poco al ritmo mío, ¿no? Un poco por mi situación personal, mi situación empresarial, pero como tú dices, a partir de Atenas, es como que a partir de Atenas y a partir de todos los eventos presenciales a los que he asistido, que creo que no me he perdido ninguno y me perderé. Cuando fui a Utah, allí es donde yo dije, wow, nunca he visto una empresa así. Yo soy empresario, pero yo nunca he visto una empresa así. Nunca he conocido a unos dueños de una compañía con esos valores. Una compañía al día de hoy que esté tan libre de deuda. Y allí luego, al ver a los científicos, a ver a las personas, y luego ver a las personas ilusionadas.
Y con una esperanza, ¿no? Que es lo que a mí me gustó. Y luego, bueno, los eventos que estés haciendo en Madrid, también fui al aniversario de Barcelona, bueno, un poco, relacionarte con la gente, porque con cada persona que hablas, ves que esa persona ha pasado por algo también, que la ha hecho más grande, que la ha hecho crecer, que la ha hecho el mirar hacia este lado, no al lado que miran todos o miramos todos por educación. Entonces, es todo eso, yo creo que a mí lo que más me ha lanzado a empoderarme o a comprometerme, yo creo que son los eventos presenciales. Porque la energía que se mueve en esos eventos, la vibración es diferente. Aquí por aquí podemos hacer gestiones que no podríamos hacer presencialmente con una persona de Canadá, de Miami o de Colombia. Pero un evento presencial para mí son fundamentales. Son fundamentales. Y también ves el crecimiento que tienes, porque al principio vas solo y es que luego vas con 15 personas, luego vas con 20 y ves que tu equipo va creciendo y que tu equipo se va comprometiendo y luego son ellos los que quieren ir, los que quieren invitar y en qué coche nos vamos. Todo eso es una excursión, como que cuando ibas a la granja escuela. A las 5 de la mañana aquí todos en casa, nos vamos en coche, almorzamos. O sea, es maravilloso, ¿no? Pero estoy conociendo a personas que yo creo que no hubiera conocido. ¿Vale? Yo creo que este proyecto es la guinda del pastel que me faltaba a mí por años de cambio y de crecimiento personal que estaba yo luchando con ello. Y yo creo que tengo que agradecerte, Claudio y Pepe, por todo el empeño que ponéis, porque realmente si veis que una persona quiere trabajar, trabajáis a muerte con él. O con ella, con todo el equipo, cómo no, siempre agradecer a la doctora Cristina que conseguir una amiga con esos valores de ese calibre, ¡buah! No me lo imaginaría yo en mi vida. Hoy he comido con ella en su casa, con Alba, con su postre de proteína, ¿no? Pues esas cosas hay que vivirlas. Tú te las pueden contar, pero hay que vivirlas. Pero el equipo es lo que me tiene enamorado, la familia nueva que estamos creando y el éxito colectivo que es lo que creo que me llevo, porque éxitos individuales o de negocios, eso siempre hemos tenido fracasos o éxitos, pero que ganes ganando todos, que todas las personas sonrían, son maravillosos. Y con eso me quedo. Qué Y bueno. que os quiero mucho. Escucha, Claudia. Y nosotros que también te amamos a ti, yo no quiero dejar de nombrar varias personas porque todos como equipo hemos crecido. Carlitos, gracias. Doris, Ionica, que también ha estado con nosotros. También tenemos a Giovanna, tu hermana, que también nos ha apoyado enormemente. Tenemos a Carol, Carito, que bueno, es una mujer maravillosa que hace parte de la frontalidad de José Ángel, una mujer con una fuerza increíble, que la queremos, su esposo también ha entrado dentro del negocio, Laura, Lina, que también eso es un potencial impresionante, Manu, que también ha estado presente, Rafi, que es el socio de José Ángel, también con él hemos estado trabajando, Víctor, no sé si estás en la sala, pero felicitaciones, vamos por ese constructor este mes, no se nos queda en las manos, Roser, Vanessa. Bueno, son muchas personas las que han estado con nosotros, unos que han decidido entrar al negocio y otros que nos han ayudado a crecer y nos han enseñado a avanzar. Aparte de estas personas, hay otras personas que también llegaron a Diamante. Vamos a tener todas esas historias en nuestra universidad el próximo sábado. Vamos a ampliar toda esa información para que salgan de la pantalla y tú puedas ir a conocerles. Hay personas como Dianita llegó a Diamante Lead, Diana Palomino, muchas felicitaciones. Hay otros constructores que también llegaron, hay pocas personas. Creo que Pepe, montamos un flyer de las dos o tres personas que hoy me escribieron que también habían llegado a esas calificaciones. ¿Esto por qué lo hacemos? Para que nos demos cuenta que sí se puede lograr, para que nos demos cuenta que se está haciendo. No lo estamos solo imaginando, lo estamos logrando, se puede hacer. España sí tiene personas con ganas de salir adelante, hay empresarios, hay gente en Europa que está diciendo, yo sí quiero salir adelante, yo quiero hacer parte de esta nueva generación de empresarios, yo quiero avanzar dentro de mi organización y crear ese futuro prometedor para toda mi familia. Esa era nuestra intención, que se puedan conectar a esa visión. Ahora hablen con la persona con la que están trabajando, con ese líder con el que están trabajando. Digo, ¿cuándo creamos momentum en mi ciudad?
cuando creamos momentum en mi territorio. ¿Cuándo vamos a crear ese momentum? Porque eso es lo que estamos haciendo en Valencia, creando momentum. Crecimiento exponencial, auspicio motor de crecimiento. Próximo sábado, 4 de la tarde, Madrid. Vamos a estar dando los códigos que hemos implementado en Valencia para que todos nosotros podamos seguir creciendo a nivel exponencial. Los oradores se están preparando, ya lo tenemos todo sobre la mesa. Va a ser un momento muy especial para todos, pero sobre todo, si tú lo haces correctamente, asistes al evento, mueves a tus invitados. Recuerda, los invitados no solo se mueven a la segunda fase, al plan. Si lo quieres mover a la formación, hay muchas formaciones que auspician a la gente. Porque, insisto, es la forma como las personas nos conocen a nosotros. Y realmente, yo últimamente, la semana pasada estuve en el cine y es como si fueras al cine. O sea, tampoco es que se nos está saliendo de las manos para poder asistir. Lo que tenemos que tener es un enfoque claro, saber hacia dónde nos dirigimos y saber lo que queremos conseguir y a dónde es que vamos a invertir nuestro dinero y nuestro tiempo. Familia, llegó el momento de crecer. Agosto es un mes que promete. Mucha gente no se va de vacaciones porque no tiene cómo irse. Aprovecha ese tiempo para mover a las personas. Vamos a hacer que las cosas ocurran y vamos a convertir que agosto, cuando nosotros volvamos en la convención, estemos haciendo más fiesta en Barcelona. Que ahora esa celebración sea presencial, porque es 1 y 2 de septiembre Barcelona. Colócate las metas, habla con tu patrocinador y dile, yo quiero llegar a este rango. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer y cómo lo tengo que gestionar? A todos, de verdad, muchísimas gracias. Nos sentimos súper felices de ser portadores de buenas noticias. Yo no sé cuántos han disfrutado de esta jornada, pero sin lugar a dudas, ver a la gente tener éxito, yo creo que es de las cosas más lindas que a uno como ser humano le puede pasar. Yo me siento feliz de que todos podamos crecer y que podamos avanzar y que estas historias nos inspiren para que nosotros podamos lograr nuestros propios éxitos. Así que a todos, muchísimas gracias. Nos vamos para la otra sala. Mueve a tus invitados. José Ángel, nuestro nuevo presidencial, es la persona que va a estar dando el plan de oportunidad y les puedo asegurar que es una persona que va a llegar al corazón de esa persona que te escuche y sé que hoy vas a crear esos nuevos asociados porque él, desde su discurso, desde su experiencia, va a hacer que la persona reaccione, que responda y que vea que sí hay soluciones. Muchísimas gracias para todos. Un besito enorme, feliz tarde y nos vemos el próximo martes. Gracias. Chao, chao.